Y yo, para prepararme la obra, primero me tuve que leer el libro de El Principito para poder estar en el papel, para saber, porque tenía que saber cómo era El Principito en general. Después me aprendí todo lo que tenía que decir y aquí estoy, a punto de presentarme. ¿Cómo te sientes ante la presentación? Normal, voy a ser como si estoy en un ensayo. ¿Cuánto tiempo duraste para la preparación de esta obra? 3 meses. ¿Y qué tal fue con tus compañeros? Con mis compañeros muy bien, pero hay algunas veces que dije, ¿cuándo se atestan en esto? Hay veces que me sigo arrepintiendo por la que entré aquí, en El Principito. Para todos nosotros que hacemos vida hoy, nos da un gusto y un placer esta invitación. Año tras año siempre acompañamos al grupo Teatrofia en sus presentaciones, y para nosotros como academia, fusionar el arte, el teatro y todo lo que hacemos el día a día hacen posible que estos eventos grandes se den. Bueno, las academias nos vienen acompañando, pueden nombrarlos a cada uno, los de Teatrofia, Letutú, Casablanca y la Escuela de Talento y Valletón. En realidad son ya más de 200 artistas en escena, entre actores, bailarines y la puesta en escena como tal. Pero todo se ha fusionado, ya que como tenemos la experiencia todos trabajando juntos, hemos logrado esta fusión única siempre aquí en Maracay. La foto para la... Roy Mermont Park, acompañados por Isabela Borno, Victoria Torres, Sashinka Galvis, Victoria López, Camila López, Camilo Guerrero, Victoria Chávez y Eglimar Belisario. Máscara y marionetas, Simón Áñez. Escenografía y vestuario, Teatrofia. Iluminación, Daniel Vázquez. Maquillaje, Luis Martínez. Musicalización, Daniel Vázquez y Roy Mermont Park. Edición musical y locución, de Mentes Brillantes. Voces de canciones. No soy superhéroe, no vuelo en mi mente, los juegos quedaron atrás. Lucho contra el tiempo, trabajo en exceso, mis pies en tierra están. Pero... Me dice Principito, tú puedes